Hola, hola, bienvenidos. Como siempre es un placer enorme que esté acompañando a Identidad del otro lado de la pantalla. Y sumamente importante lo que tenemos para contar y continuar desarrollando en el día de hoy. Estamos hablando de una institución señera en la ciudad que en un momento determinado y hace más de 70 años, porque han pasado poquitos días, pero ha vivido un cumpleaños de excepción, crecía o nacía de la mano de un puñado de hombres que preocupados por la salud pública y avalados por una ley provincial que se dictaba en ese momento, en el año 1944, se crea el Hospital Número 32, Hospital Rural Número 32, aquí en Sunchales. Por supuesto, apenas una colonia, una incipiente población que bregaba por la prevención, por la necesidad de tener una atención permanente. Y en ese momento, hijos dilectos de la ciudad tomaron la posta y comenzaron entonces a desarrollar una tarea tan noble, tan profundamente sentida y honorable como la medicina dentro de estas paredes, poquitas en ese momento, solo para poder realizar la atención y con dos alas, una para una internación breve, pero era lo que se podía. Pero por sobre todas las cosas había mucho corazón, desde el doctor Amílcar Gorosito, pasando por el doctor Re, Badaló, tantos, tantos que se fueron sucediendo, los maravillosos 37 años del doctor Plácido Tita al frente de la dirección de este hospital. Y vamos a continuar con la historia, porque tanta gente valiosa ha pasado, la que nombramos, la que está y cuenta anécdotas, y la que fue quedando en el camino, pero que está identificada a través de los referentes. Por eso nos presentamos de esta manera. En el programa anterior citamos y presentamos a los diferentes directores que se fueron haciendo cargo y que en sus momentos jerarquizaron esta actividad incorporando tecnología, sapiencia. A medida que la medicina fue avanzando, todo se fue volcando a través del hospital. Nombramos al doctor Julio Villafaña, al doctor Osmar Álvarez, al doctor Ceruti, que estuvo poquito tiempo, pero también se hizo cargo de la dirección. También nombramos a quienes continuaron por esta senda y llegamos al hoy para poder hablar también de quienes llegaron después y pudieron brindar su testimonio. Tal es el caso del doctor Elvio Andrés, del doctor Oscar Sangalli, del doctor Juan Carlos Vergese, de la doctora María del Carmen Romero y, por supuesto, de su director actual, del doctor Bosco. Vamos a ir oyendo testimonios que van a darle un marco de precedentes y de también de proyectos o de trayectoria a través de ellos. Creo que el que ha trabajado un tiempo, aunque sea breve, en el hospital con amor y con dedicación, no lo olvida nunca. El hospital es como un gran hogar, es como que ampara al profesional y que el profesional se mueve dentro del hospital y lo hace también a la institución. ¿Cómo llegué yo al SAMCO, al hospital? Yo llegué al hospital por una invitación del doctor Villafañe.
El doctor Villafañe y el doctor Álvarez habían rendido concurso y habían quedado médicos de planta en el 74. Y bueno, el doctor Villafañe es el que realmente me invitó y le comunicó al doctor Tita, que era el director, tengo entendido, el primer director del hospital, ¿no? No primer director, sino el director señero, ¿no es cierto? Sí. Bueno, desde el 74 concurrí al hospital hasta el año 89, en forma absolutamente ad honorem. En aquel entonces estaban el doctor Tita, el doctor Álvarez, el doctor Villafañe. Hacíamos guardias, las guardias pasivas, que se transformaban siempre en activas. Le hacíamos Tita, Álvarez, Villafañe y yo en forma alternada una semana cada uno. Después el doctor Tita, bueno, se retiró y quedamos Álvarez, Villafañe y yo. Pero el doctor Villafañe siempre salía perdiendo, porque cuando nosotros teníamos un problema de pediatría que no podíamos resolver, teníamos que llamarlo a Villafañe. Así que Villafañe después lo dejamos. Comenzó la guardia pasiva de niños, ¿no es cierto? Y el doctor Álvarez y yo, una semana cada uno, hacíamos la guardia. De todos tengo un excelente recuerdo, del que te puedo decir más por el afecto y por la observación a través de los años que concurrí al hospital y que después fui director y todo. El doctor Villafañe, digo que dejó grandes girones de su vida en el hospital, con su especialidad, su calidez humana. Era un individuo tal vez un poco chinchudo, pero era maravilloso. Quería hacer escuela, lo hacía, quería imponer normas de vacunación, de alimentación, etcétera, etcétera. Y eso en los primeros tiempos chocaba mucho. Pero logró bastante, logró mucho. Por eso guardo siempre del doctor Villafañe un recuerdo maravilloso como colega y como persona. Con el doctor Álvarez, te repito, nos alternábamos semana a semana con la guardia, lo cual se tornaba bastante pesada, ¿no? Porque medio año de guardia, así que... Además tenían los consultorios privados ustedes. Y además teníamos que tener nuestros consultorios. Y el doctor Álvarez era médico de planta, pero de todos modos tenía que trabajar el día de la guardia, estaba 24 horas a disposición. Y yo, para colmo, era médico concurrente ad honorem hasta el año 89. ¿Cuántos años? Sí, desde el 74, a fines del 74 hasta el 89. En el 89 ingresé como médico de planta junto con el doctor Bosco y estuve como médico de planta hasta el 96, en que un grupo de médicos, por razones que no vienen al caso, nos retiramos. Fuimos varios los que nos retiramos. Y después, para mí hubo un impasse en el hospital hasta el año 2000, en que por decreto gubernamental fui designado director del hospital en reemplazo del doctor Luis María Suárez. Y allí continué director del hospital hasta el 2008, en que me retiré porque, bueno, consideraba que ya tenía necesidad de dejar paso a otro. Mira, yo ingreso al hospital en el 2006. Estuve unos meses y me nombraron como médico ya interino y venía de ser director de un centro dispensario, en Las Palmeras. Así que, y anteriormente había estado también en el hospital de Moisés Ville, ejerciendo estas funciones. Pero bueno, ya conociendo más o menos el tema, vine a trabajar donde se fueron otros colegas y con el tiempo
se retiraba a lo mejor el director, teníamos que hacer la suplencia de director cuando se iban de vacaciones. Bueno, fue pasando el tiempo y después me nombraron como médico de planta y al tiempo se reinauguró el quirófano del hospital donde me nombraron como anestesista. Así que me recuerdo que en el año 2008 se retira el doctor Elvio Andrés y bueno, tenía que estar a cargo alguien en la dirección, me dijeron por unos meses, así que tuve 2 años hasta el 2010 de director acá en el hospital. Y bueno, esa fue un poquito la anécdota de la parte de dirección. Y insisto, a veces cuando falta o se retira un director, uno hace suplencia, ¿no es cierto? Que es lo correcto. Llegué a esta localidad Palmera, llegué en el año 2009. Yo vengo de Tucumán. En Tucumán, como toda ciudad grande, tiene sus riesgos, sus más inseguridad. Y bueno, decidimos en familia tomar la decisión de venir a una zona más tranquila. Y nuestro primer paso fue en Palmeras. Estuve como directora del centro de salud de ahí y en el 2009, que hubo el concurso como directora del hospital, me presento como directora, ganó el concurso y por eso vengo directamente al hospital. Pero antes ya hacía guardias. Ah, había llegado ya haciendo guardias, claro. Venías, viajabas. Claro, atendía, vivía en Palmeras, atendía el centro de salud y hacía guardias acá en el hospital. O sea, ahí fui conociendo el hospital, la gente que trabaja acá y más o menos el mecanismo de trabajo. Claro. Y conocí Sunchales, ir conociendo la localidad de Sunchales. Cuando asumí la dirección del hospital, todos decían, bueno, agarraste una bola de fuego. Yo me acuerdo que el primer día que entré a la oficina, acá sobre mi escritorio había la renuncia de las bioquímicas. Y ninguna quería seguir trabajando con el hospital. Deuda que cuando uno gestionaba para comprar jeringas, aguja o lo que fuera, no tenemos crédito, no tienen crédito. Sin ambulancia, la ambulancia no estaba, el ecógrafo estaba roto, no teníamos cardiólogo, los médicos de guardia, tenía 3 que cubrían los 7 días, un médico de guardia que se quedaba 3 días, pobre. La verdad que era... Era para renunciar, ¿no? Al primer mes, creo que un mes, ¿no qué? Me renuncia la pediatra. Sin médico clínico, sin... No, era, la verdad que era difícil, era empezar despacio y con prioridades grandes, porque decir acoplarme a ver la organización del hospital, lograr que se atienda más gente, la enfermería o demás, no, porque no tenía ambulancia, había una emergencia y no tenía para trasladarla, había que pedir laboratorio en la internación para poder seguir manteniendo la internación, no, ningún laboratorio, ni aunque le pagáramos, podíamos hacerlo. No había incubadora de transporte, tener un parto en el hospital sin el pediatra que no podía solo, pobre, porque no podía hacerse cargo de todo solo, ya que la otra pediatra había renunciado. Claro. Gracias a Dios encontramos rápido una pediatra que está ahora todavía. Pero no, los primeros tiempos fue difícil, era gestionar cosas grandes. O sea, la ambulancia era algo que apremiaba. Viendo que se nos cerraban las puertas en los laboratorios, hubo que empezar a gestionar también la instalación del laboratorio acá, pero era todo, era el equipamiento y el profesional. Me acuerdo haber gestionado tanto que le mandé la renuncia al ministro y él vino con la renuncia y con las respuestas. Él, va a estar el laboratorio, va a estar la ambulancia, va a estar el ecógrafo, el equipo de rayo. Pero no se vaya, doctora. Claro, pero no se vaya. Y quedé un año más. La ambulancia sí la pude ver, la conocí, la usamos. La incubadora de transporte también vino. El equipo de rayos ya no, porque la instalación llevaba más tiempo. Ya empezó a usarse a posterior cuando me fui. Y laboratorio también, era toda una reorganización, porque había que buscar el espacio físico. No había nada, entonces había que buscar el espacio físico. Para eso había que movilizar también, aparte de enfermería, otro sector, la habitación del médico de guardia en otro sector. Así que bueno, laboratorio, cuando ya me estaba yendo, estaba empezando a funcionar. Cuando asumí sabía dónde estaba parado, o sea, sabía que iba a ser difícil. Gestionar iba a ser difícil, el hospital estaba, el personal estaba acostumbrado a otro ritmo de trabajo.
Era una mujer joven, no era de Sunchales. También me fue difícil que me respetaran porque era joven, no era una médica que venía de otro lado, que un día dije, no va a haber más parto acá en Sunchales mientras no esté la incubadora, la ambulancia y no esté el anestesista preparado por si hay una emergencia. Y casi me comen porque dice, ¿cómo? Siempre se usa partos en Sunchales y viene usted y va a decir que no hay parto. No, no era ese, era otra mirada, no. Yo tenía otra mirada, no era un sunchalense. Claro. Y tenía una visión más amplia también de incorporar a los centros de salud de los pueblos periféricos, que eso también pelear con el SAMCO, no pelear, sino discutir, porque el hospital era de Sunchales. Entonces decir, pero el dinero que se junta es para el hospital, pero el hospital es de todos. Pero claro, esa visión la tenía porque no era de acá. Pero no, fue difícil, pero fue una linda experiencia. Pero no por mucho tiempo, no es un cargo que uno pueda aguantar mucho tiempo. No, yo estaba, es decir, soy nacido y criado acá. Bueno, la escuela secundaria la hice en la ciudad de Santa Fe. Y después, bueno, estudié medicina y ya siendo ginecólogo y obstetra, trabajando en Rosario, bueno, me pidieron por el tema de venir a ejercer la actividad acá y también la parte de la dirección del hospital, correcto, o sea, eso fue en el año 96. Cuando vine, obviamente, ser oriundo de acá, me hacía recordar un poco la infancia, porque en realidad a los 13 años me había ido y venía a los 35. O sea que había pasado un rato, sí, y en cierta manera las calles eran las mismas, mis amigos, la infancia era muy linda, ¿no es cierto? Pero bueno, había tenido un impasse de la secundaria, la medicina, la carrera, o sea que venir a los 35 años, bueno, era todo un desafío, ¿no es cierto? Porque era mi pueblo, mi ciudad, y un poco devolverle a la ciudad todo lo que me había dado la ciudad, ¿no es cierto? Y mis padres, correcto. O sea que para mí era un doble desafío venir acá. Máxime que en ese momento, bueno, había médicos, por así decirte, que médicos que trabajaban acá, que el doctor Villafañera fue mi pediatra. Entonces, imagínate cómo era la relación, la vuelta de la vida, que mi pediatra, ¿no es cierto? Era mi compañero de trabajo. Fue un momento muy lindo porque formamos un grupo que llegamos a hacer muchas cosas. Y ese grupo, obviamente, algunos podían ser mis padres, ¿no es cierto? El doctor Werman está. Entonces, formamos un grupo muy lindo y con el consejo de ellos, con el consejo del SANCO y también las ideas de que es de uno, fuimos armando un poco el hospital que queríamos. En ese momento, creíamos que lo mejor era tener un sistema de guardia que no lo había en la ciudad, entonces implementamos un sistema de guardia activo las 24 horas y con médicos generalistas, especialistas generalistas, lo cual a la ciudad en sí, ¿no es cierto?, al hospital le cambió bastante el tema, obviamente gracias a la ayuda de toda la población, porque esto fue elevado al consejo y se implementó ese sistema de guardia, lo cual para el hospital y para la ciudad era importante, ¿me entendés? Sí, luego, sí, no contaba en ese momento y era... Sí, porque en realidad los médicos anteriores a mí, bueno, realmente siempre me saco el sombrero, como quien dice, porque eran todo terreno, eran médicos que... Todo terreno, eran médicos todo, en las 24 horas. Está, y la gente a lo mejor algunas veces podían sentirse molesta porque llegaban tarde o así, pero ellos eran las 24 horas cuando estaban de guardia. Y además tenían sus consultorios. Y además tenían su consultorio y su vida privada, ¿no es cierto? Entonces, el descongestionar, uno venía a lo mejor con conceptos como siempre, ¿no es cierto? Van renovándose con el tiempo, entonces creí que lo mejor era tener un sistema de guardia activo y que esos médicos eran médicos generalistas que estaban haciendo la residencia y algunos eran residentes y después fueron directores de hospitales en Santa Fe, lo cual a nosotros, bueno, cambió mucho porque la atención era a las 24 horas, o sea, la ciudad creo que tenía, como tiene ahora, los médicos de guardia.
a su vez en ese momento creí que también lo mejor era equipar el hospital con las cosas que podíamos tener para la cirugía. Entonces, bueno, se había equipado al quirófano con la mesa de anestesia, con todo el instrumental adecuado, con el sillón de parto, el detector de latidos cardíacos fetales. Incorporamos también a dos tetras jóvenes en ese momento, ¿no es cierto? Para que más o menos organizar el hospital. Claro. ¿Cuántos años estuviste? Del 96, año 96, ¿no es cierto? Al 2000, creo, 99. La verdad que cuando nosotros ingresamos acá, era todo mancomunado, la gente, no teníamos diferencia con nadie, con el peón de patio, con el cocinero, con los colegas de acá, de que hacemos la parte médica, ¿no es cierto? O sea, y siempre se fue integrando esa comunidad y se fue integrando para bien. O sea, uno lo quiere mucho el hospital y bueno, es como una segunda casa nuestra en la parte médica. Y bueno, esto acá llevó a que uno se fuera alejando en los últimos tiempos. No estoy todos los días acá, simplemente vengo a hacer anestesia, ¿no es cierto? Y bueno, y no hay días, ¿qué te quiero decir, Moni? No hay días que hay feriados, nocturno, cuando uno te llaman tienen que estar más o menos presente. Así que bueno, la cordialidad que hay acá adentro con la gente que se trabaja es muy buena. Y bueno, yo voy a seguir apoyando al hospital porque es muy buena atención y muy buena la gente que estamos trabajando, ¿no? Yo en mi caso, cuando me tuve que hacer cargo, empezamos con las guardias pasivas de los médicos que generalmente venían de otras localidades, generalmente de Rafaela, de Santa Fe. Y bueno, llegado el momento, porque día a día venía uno, un médico o una médica, ¿no es cierto? Y a lo mejor te avisaban a media mañana que faltaba ese médico, entonces tenemos que hacer la suplencia, quién viene, quién no viene. Estábamos medio amontonados así con nuestro trabajo y tenemos que venir a cubrir a lo mejor las guardias pasivas, sobre todo la nocturna. Y bueno, pero sí, el cargo es viajar también a hacer al nodo, había que viajar a Rafaela, a pueblos vecinos. Y lamentablemente, cuando yo ingreso al hospital, que estuve un tiempo más prolongado, aumentó la accidentología en la ciudad de Sunchales. Con esto me tocó vivir no sé si recuerda, el caso del colectivo que se estrelló en la ruta 34, que tuvimos muchos fallecidos, sí. Y muchos heridos que tuvimos que trasladar. O sea, son anécdotas que te van quedando, igual que la ruta 280, que hubo también varios accidentes que también tuvimos que atender acá en el hospital. Pero felizmente todo salió bien. O sea, el hospital, insisto, en ese momento estaban todos presentes, no faltaba gente. Pues hasta el cocinero, el de patio, todos estábamos inmersos a colaborar con esos momentos trágicos, ¿no es cierto?, que nos llamaban. Sentíamos la sirena de la ambulancia, sentíamos la sirena de los bomberos y ya nos creaba un pánico. ¿Qué habrá pasado? Y estábamos al pie del cañón. A mí me trajo Plácido Tita a trabajar en su clínica y el combo era que tenía que venir a colaborar con el hospital. Así que ni bien ingresé, ni bien llegué a Sunchales, al poquito tiempo me integré al hospital, trabajé varios años ad honorem. No recuerdo bien la cantidad de años. Deben haber sido alrededor de 8 o 10 años ad honorem, como hemos hecho todos los médicos de Sunchales. Y en esa época estaba Dora Graña en el servicio de obstetricia y empezamos a trabajar, hacíamos el control de consultorio externo y atendíamos los partos. Yo le ayudaba a ella a atender los partos. Estaba Nora Vergese y con ellos tres conformábamos un equipo. Hacíamos algunas intervenciones quirúrgicas, ginecológicas y obstétricas, hacíamos cesáreas. Empezamos en aquella época a hacer ligadura de trompa. Hicimos algunas cirugías ginecológicas, ayudado por Plácido. Nos daba la anestesia el doctor Ugalde o el doctor Villafañe. En esa época, como todos veníamos a ad honorem, o la mayoría que veníamos a ad honorem, operábamos a la tardecita
y después que terminábamos de operar, las chicas de la cocina nos preparaban una pizza, hacíamos como una picada, una cosa casera así. Después tuve un cargo de 24 horas, en una época con la efervescencia de la juventud, nos peleamos con un zanco, con Oscar Girard y su gente. Si tuviera que decirte por qué nos peleamos, no me acuerdo. Porque generalmente yo las cosas del pasado las voy borrando. Y paradójicamente después la vida con Oscar nos encontró en un montón de cosas en conjunto. Así que a pesar de la diferencia que habíamos tenido en ese momento, forjamos una amistad linda. En esa época renuncié y renunciamos varios médicos en ese momento. Y después, con el paso del tiempo, hacía falta alguien que viniera a trabajar y ese fuego del hospital nunca se había apagado, así que me reintegré hasta ahora, trabajando en el hospital. Y ahora me encuentro en esta tarea de director por un tiempo acotado. Yo creo que esta tarea de director es una tarea que tiene límites en el tiempo, que no sirve perdurar en el cargo mucho tiempo, y que hay que dejar lugar a gente más joven, que sabe técnicamente más que uno. Hay que pensar que la salud pública también es una carrera médica que se aprende en la facultad y que se va guardando en el cerebro y en el corazón de las personas, y que obviamente a esta altura de la evolución de la salud hay gente más capacitada que yo, así que en un tiempo prudencial alguien vendrá a ocupar mi lugar. Mi futuro está dentro del hospital, terminando mi carrera, trabajando en el consultorio. Y siempre, a pesar de que estuve ausente un tiempo, yo siempre estuve con ganas de volver. Pero es cierto lo que vos decís, la salud pública se la quiere o no se la quiere. Y los que la queremos a la salud pública, que no es que seamos personas especiales, pero los que queremos a la salud pública siempre sentimos la necesidad de estar dentro de un hospital. Existen varias cuestiones que uno tiene que dan vuelta dentro de uno. En el caso mío, yo creo que uno siempre tiene que ser agradecido todo lo que el pueblo le da a uno. O sea, en mi caso, estudié en una escuela pública, me formé en una universidad pública, y eso significa siempre un esfuerzo de la gente por mantener esas estructuras. Y es una formación gratuita a la que uno le tiene que poner ganas de estudiar, ganas de progresar, pero significa un esfuerzo de todo el pueblo. Y en algún momento uno tiene que devolver esa cuestión, y yo creo que una de las formas de devolverla, en el caso de los médicos, es trabajando en una institución pública. Es un argumento valedero, pero de todas maneras también está esa otra cosa que vos decías y que yo mencioné, que es el fuego ese interno que uno tiene de que te va llevando de vuelta al hospital y trabajar en el hospital. Siempre el personal que trabajó en el hospital, en todos los estamentos, el servicio general, enfermería, el personal administrativo y los profesionales, siempre tuvieron la camiseta puesta. Algunos tal vez un poco más, otros un poco menos, pero todos tuvieron la camiseta puesta y pensaron de qué manera podía mejorar el hospital. Y yo lo reitero en cada oportunidad que tengo de hablar relacionado con esto. Yo creo que todas las gestiones que hubo en el hospital a lo largo de la historia fueron construyendo sobre lo que estaba. No destruyeron nada y fueron construyendo sobre lo que estaba. Eso ha hecho de que la gente conserve su lugar de trabajo y tenga un sentido de pertenencia muy especial. Absolutamente todos los directores y todos los trabajadores que pasaron por el hospital algo dejaron positivo, que hace de que haya llegado hasta aquí, pequeño tal vez, con una categoría menor a la que merece, pero muy involucrado en la salud y solucionando un montón de problemas con el esfuerzo de todos, solucionando un montón de problemas que por ahí técnicamente no toca resolver. Pero ha sido esa construcción lenta, despacito, pero siempre firme y bien asentada.
Supermercado Wandy te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o haz tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Complejo San Martín contará con dos pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. Uno y dos dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Nuestro compromiso, velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización, junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona, y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca, llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires, llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción, llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar, llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen. Nosotros estamos. Mutual Libertad. Una mutual para todos. Ezequiel Ocampo, licenciado en psicología, matrícula 1654. Niños, adolescentes y adultos. Teléfono 03493 1544 7279.
Cuando menciono a las enfermeras digo que son como ángeles, porque están ayudando al médico, están en la continuidad del tratamiento del paciente, acompañan los momentos de dolor, los momentos de angustia, están presentes en momentos muy felices como son los nacimientos y también en los otros que no son tal. Pero ellas siempre están. Antes de ir a los testimonios que hemos recogido, que son un poco la síntesis de quienes han caminado estos pasillos, porque van contando no solo su propia historia, sino también la que los hace referentes y que les marcan la pertenencia a un lugar como a otras tantas o tantos que han pasado por este lugar. No olvidemos a María Abrate, a Miguel, que también su esposo, que fue también uno de los primeros enfermeros, a Romelia, la mano derecha como María del doctor Tita, a las parteras que pasaron por aquí también, referenciando, recordemos a la señora Dora Graña, Nora Vergese, que hemos puesto su testimonio también, y tantas otras que le han dado una continuidad y un camino de excelencia a este hospital, hoy ya con proyección hacia el futuro. Y les decía, las enfermeras, que son estos ángeles, extrañan y mucho, pero sin embargo saben que acompaña desde el cielo Emma Fernández. Y por eso es que han escrito lo siguiente. Emma Fernández se desempeñó como jefa de enfermeras en el Hospital Amílcar Gorosito desde el 21 de febrero de 1989 hasta el 19 de mayo de 2013, día en que sufre un accidente de tránsito donde pierde su vida. Hablar de ella no es muy fácil, tratándose de una jefa con una personalidad muy especial. Conocí a cada una de sus enfermeras tratándolos según su personalidad o teniendo en cuenta que somos seres humanos. Era jefa, pero a la vez, si necesitábamos un consejo, una ayuda, una palabra de aliento, siempre la tenía para con nosotros. Nos inculcó el buen trato al paciente y a cada una de las personas que acudían al hospital por cualquier motivo. Por todo esto, en este momento especial del hospital, donde cumple 70 años, la recordamos. La recordaremos siempre y no le decimos adiós, Emma querida, porque te tenemos todavía en nuestra mente y en nuestro corazón y así permanecerás toda la vida. Este momento, triste momento, espacio vacío en tu escritorio, que al mirarlo solo nos queda decir gracias por lo que fuiste con nosotros. Emma, nos queda tu sonrisa en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, que nos dice que no te olvidaremos. ¿Quién afirman esto? Alicia, Mariela y Silvia. Y ellas son en este momento, o algunas de ellas, quienes van a brindar su testimonio. ¿Quién no recuerda a Emma? Una persona muy importante, tenía un valor agregado que la referenciaba. Y entonces es que ahora tenemos el testimonio también de quienes fueron sus compañeras y de quien hoy es la jefa, pero no puede terminar de ocupar su lugar sin nombrar también a Emma. Mi vocación nunca había sido ser enfermera, digamos. Después ingresé a trabajar con Dora Graña a su casa y ella por ahí hacía partos en su casa, gente del campo, qué sé yo, y también hacía parte de enfermería. Y bueno, un día se le ocurrió decirme si me gustaría estudiar enfermería y bueno, me lo propuse. Y ya hace 29 años que estoy en el hospital y 30 años que estudié enfermería. Me recibí en el 85 y a los 3-4 meses vine como para ayudar y después tuve la posibilidad de tener un cargo. Que digamos que había entrado con Amanda y Emma, me parece que era, que habían llegado en el mismo cargo. Con Amanda entre todos. Con Amanda. No, digamos que la enfermería es un caso muy especial, o la querés o no la querés, porque es así, tenés que tener mucha humanidad, tenés que estar con el paciente, digamos, por más que sea muy cruel todo, vos con el tiempo
no es que sos dura, sino que, digamos, el otro te necesita y es como que el esfuerzo lo haces ayudándolo y sos un poco madre, psicóloga, de todo haces. Y como es, a lo mejor pasamos por cosas muy feas y en el momento somos súper potentes. A lo mejor cuando llegamos a casa es donde nos aflojamos y decimos, puta, ¿por qué? O, perdón la palabra, ¿por qué pasó esto? ¿Entendés? Claro. Que son circunstancias muy feas, sí, pero bueno, se bancan. Me recibí hace 32 años en el Hospital de Rafaela. Vengo a anotarme acá, a presentar currículum. Me llaman, el doctor Tita me llama como para probar a ver cómo funcionaba. Después una semana, la semana siguiente ya empiezo con reemplazo. Hago reemplazo, ya después me dejan con una emergencia que sale por resolución. Después a los 2 años me nombra, o sea, enfermera. ¿Llegaste y te quedaste? Sí, llegué y me quedé. 32 años que me recibí, 31 ya que estoy trabajando acá. Si yo me pondría a contar, tenemos más, el doble de 60 años de trabajar acá. Porque había días que no volvíamos en casa. Claro. No volvíamos en casa, porque yo viajaba en la ambulancia, aparte de trabajar acá. Claro. Y a veces me iba y no volvía. Era la época en que se derivaba muchísimo. Oh, sí, no había... sí, sí. Fue una época que se derivaba permanentemente. Entonces era viajar. Y no dormir. Y no dormir y no comer. Y estar atento a todo, todo, todo. Y acompañado. Y hay gente que en este momento te habla y te dice, ay, vos estuviste al lado mío siempre, vos me trasladaste, o vos estuviste en el parto, o vos estuviste conmigo y siempre me acompañaste. La gente te quiere porque te llega a querer. ¿A los médicos? Ah, no, eso no hay problema, porque siempre hubo la confianza. Más que eso, es la amistad de la enfermera y el médico. Es la familia. Para poder atender, y antes te digo que la familia era todo. El personal de servicio, había mucho más familia que ahora. Como que las chicas, claro, era más chiquito. Como que ahora las chicas más, no sé, llegan tanto a nosotros. Nosotros ya estamos viejas, por eso debe ser. Antes, el día domingo, si estábamos tranquilas, era el almorzar juntas. Traíamos un poco cada una, almorzábamos. Después, ¿no es cierto? Pero siempre se hizo, ¿no es cierto? Era comer ese día, igual que para Navidad o para Año Nuevo. Si nos dejaban a las 4:30, un día con Mabel a las 4:30 de la mañana estábamos cenando, las dos. Porque nuestra familia ya se había ido. Y era la guardia. Y era la guardia porque había habido 3 accidentes anoche. Bueno, ¿qué vas a hacer? Comimos ensalada de fruta, brindamos entre las dos y ya está. Y ya nos dábamos por ir. Y fíjate vos, ¿sí? ¿No? Como nos pasó con todas las enfermeras viejas que trabajábamos juntas, porque por lo general Emma nos ponía 2 a la noche. Claro. Y Emma a veces se daba una vuelta también a ver si necesitaba o para brindar con nosotros un rato. Sí, Emma en el recuerdo. Que era así, que era compañera, ¿eh? Pero su alma debe haber quedado entre todos. No. Acá adentro también. Sigue presente. En realidad yo hace solamente 8 años para 9, porque estudié de adulta, no pude estudiar de juventud, en plena juventud. La carrera la hice de adulta, pero nunca me voy a arrepentir, ¿no? Porque es la mejor carrera. Y al hospital llego porque, como te digo, estudié de adulta en Rafael, en el Jaime Ferré. Entonces, la carrera es de 3 años, con un cursado diario. Yo la hice con una chica Bono, de acá de Sunchales, la hicimos lado, ella era mucha diferencia de edad, pero bueno, compartimos juntas muchas cosas, muy compañeras nos hicimos con Nati Bono. Y bueno, después yo empecé a venir a pedirle a Emma Fernández, que ya era jefa, porque Emma fue jefa muchos años, le pedí para venir a practicar, a ver. Y bueno, venía siempre ya en segundo año, ella me daba permiso. En realidad no hacía técnicas invasivas todavía, pero sí ya practicaba, estaba, me gustaba venir. Y después, bueno, antes de recibirme, unos días antes, ella me llama ya. Y bueno, también me habían llamado de Clínica Sunchales, pero en realidad yo sí, era como que ya le tenía cariño al hospital. Claro. Quería trabajar acá y quería trabajar acá. Y bueno, se me dio. Yo nací en Villa Concepción del Tío, el otro Bosco en el Tío, que lo separa 8 kilómetros. Nada. Y siempre me pelea, nada. Sí, porque son pueblos así que sí, han tenido cierta rivalidad
antes. Sí, como todo, ¿viste? ¿Sabés por qué? Digamos, a mí me emociona porque en realidad nosotros cuando tenemos que hacer una práctica que a veces cuesta, como canalizar un niño muy chiquito, un bebé, es como que invocás siempre a Dios, es como que ya Dios, viste, lo tenés un poco cansado también, o al ángel de la guardia, de la criatura, digamos, somos especiales, yo pienso que somos especiales, enfermera. Entonces, en realidad, siempre Dios nos está ayudando. El ángel de la guarda de esa criatura nos está ayudando. Yo lo siento así. No, tenés que tener vocación, si no, lo podés hacer. Porque en realidad tenés que tener primero un respeto muy grande a este ser humano, al ser humano, al otro ser humano. Porque vos tenés que hacer, tenés que invadirle una vena, tenés que poner una sonda. Entonces, primero el respeto, y el respeto es cariño. Sí, situaciones límite con accidentados, tenés que en ese momento poner, digamos, una coraza. Sí, tenés que manejar mucho la parte emocional, en realidad, ¿no? Cada enfermero maneja como puede su parte, sus emociones, ¿no? Porque en realidad es así, es así. La parte emocional, ponerse frío, digamos, ¿no? No involucrarse en el momento, sino es un trabajo también a la vez. Claro, por supuesto. Es una persona que está accidentada, que está grave, y vos tenés que seguir lo que te va diciendo el médico, porque trabajamos con los médicos, entonces ahí tenés que ir manejando tus mismas emociones. Porque si no, salís corriendo. Si no tenés vocación, salís corriendo. Y más que la segunda casa, a veces la primera, porque al faltar. A veces, por ejemplo, hay una de mis hijas que me comprende, pero la otra me reprocha. Y a veces, uno como fui sola, a este lugar, fui sola al otro lugar, no me acompañaste. Acordate, ¿dónde estabas? En el hospital. La otra no, la otra me comprende. ¿Cuántas veces venían acá a buscarme o a verme? Las veces que venían acá. Teníamos un nene que lo criamos prácticamente nosotros. Y bueno, y venían de noche y mi marido las traía para jugar con él. Porque él dormía, lo paseábamos para todos lados, porque era un vago que no quería dormir. Así que bueno, jugaban allá al frente, jugaban los tres. Lo agarraban de un lado, como yo tengo dos, viste, lo agarraban una de un lado, el otro del otro, y me los tiraban todos al flaco, pobrecito. Es una historia que... ¿Y sí? Y así como tenemos... ¿Cuántos chicos criamos en la sala? ¿Teníamos una sala de neo? ¿Cuántos chicos criamos? Y nos arreglábamos sola nosotros, porque trabajábamos sola, y sin médicos de guardia. Que estaba el doctor Ugaldo, el doctor Villafañe, que el momento que lo llamábamos, ellos venían. Es súper importante porque vos es como que es tu segunda casa. Compartís cosas muy lindas con tus compañeras, por ahí que por más que siempre hay algún roce con alguien, pero es una convivencia imborrable, digamos, porque pasás cosas muy duras, pero muy lindas también, porque por más que haya persona que vos tengas diferencias, siempre están con vos. Digamos, en el momento de tu trabajo, las diferencias no existen, desaparecen. Y de lo mismo que de personas que ya no están más y que fueron siempre queridas. Digamos que van a ser siempre queridas, porque hay cosas que no se olvidan en la vida. La familia se adapta muchísimo. Nuestros hijos también se crearon un poco en el hospital, porque Sebastián iba y venía, y me acuerdo que hasta dormía a veces acá, ¿me entendés? Cuando estaba claro. La guardia. Y Agostina lo quiere mucho al hospital, y bueno, y Fabián se acostumbró a full conmigo, me llamaban a la madrugada y más de una vez a veces me traía, o él venía, había accidentes, él venía y ayudaba también. Digamos, sí, también. Es que la familia se involucra mucho, sí. Cuando el hospital cumplió 50 años, yo tenía a Agostina que tenía un mes. Chiquitita. Sí. O sea que vivencias también importantes, recordar aquellos 50 años y hoy estos 70. 70 años, sí. Digamos que uno, son expectativas que vos decís, ¿cómo van pasando tan rápido? Porque tampoco las esperás. Y bueno, vas cambiando de gente, de compañeros de trabajo, un montón de cosas. Y hasta ves cómo se va cambiando la estructura. Claro, sí, porque antes luchábamos en algo muy chico y ahora se va agrandando. Se van agrandando también como personas, como el personal, claro, médicos, personal. Todo eso que son distintos. Pero bueno. No, todo está,
todo es bueno y son cosas que no te las olvidas nunca. Qué sé yo, mi primero, mi segundo hogar, no sé, ya pronto me voy a ir, así que no sé qué va a ser. No, siempre estamos volviendo, por algo, por una cosa, por otra, siempre volvemos. Así estemos enferma, siempre venimos acá. Siempre venimos acá. Capaz que no sé por qué. Si ustedes están enfermas, en vez de que las atienda alguien, capaz que siguen trabajando. Ah, yo cuando me caí, me fracturé. Ah, sí, yo me automedico. ¿Sí? Yo cuando me fracturé el brazo, pedí el 107, me fueron a buscar a mi casa y me trajeron, yo me atendí siempre acá. Yo no fui a la clínica, No, yo me atendí acá. Y por supuesto. Ahí me pusieron el suero, todo, me hicieron todo. Ya sabían lo que había que hacer. Estaba Emma y Emma me decía, calmate. Y ya te va a pasar. Y yo, dale, poneme un tranquilizante. Yo lo primero, poneme un tranquilizante porque yo exploto. Serename y después atenderme. Sí. Es todos los días levantarte y voy a decir, bueno, voy a cumplir con mi misión, voy a venir a trabajar y nunca sin tener ganas. Te levantás y vos decís, bueno, voy a trabajar, porque este trabajo creo que no te saca las ganas de venir a trabajar. Y orgullosa, porque yo quiero mucho el hospital, le tengo mucho cariño. Así que sí, me sentí orgullosa y parte de un todo me sentí. Porque en realidad, como lo dijo Mabe o Alicia, puede haber alguna diferencia entre nosotros, pero en realidad yo creo que en el fondo nos queremos y mucho, a pesar de que puede haber, hay diferencias siempre. Yo creo que en todo trabajo pasa eso. Pero sí. Pero todos tiran para adelante. Sí, sí, porque si no, no se logra nada, como lo dijo el doctor Bosco. O sea, la categoría se categorizó, pero creo que el esfuerzo fue absolutamente de todas. Todos, de todos. De administrativos, servicios generales, todos. Desde que corta el pasto hasta el doctor Bosco, todos. Claro. Todos. Supermercado Wendy. Te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o haz tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wendy te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Nuestro compromiso, velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones,
Personas e instituciones que participan. Actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810-444-SALUD. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Ezequiel Ocampo, licenciado en psicología, matrícula 1654. Niños, adolescentes y adultos. Teléfono 03493 1544 7279. Yo siempre digo, y lo afirmo ahora aún más, que quienes abrazan a la salud pública y permanecen allí durante tantos años evidencian por sobre todas las cosas una vocación de servicio que no puede permanecer ajena a quienes llegamos por uno u otro motivo. Digo, ¿quién no ha pasado por el hospital para vacunarse, para colocarse una inyección, para acudir por alguna necesidad imperiosa? Y siempre una sonrisa y siempre el buen trato. Y hay tantísima gente que cada día concurre, y la atención de quienes se fueron sumando con el correr de los años y con esta necesidad que hay de recategorización que llega finalmente y que llega en un año muy especial, creo que habla a las claras del trabajo denodado que se hace desde todos los sectores, desde la cooperadora que está presta a ayudar en todo lo que necesitan desde hace tantos años, y además desde el SAMCO, donde no podemos olvidar que tiene una gravitación enorme en lo que une y suma al gobierno, a la sociedad en su conjunto y a quienes tienen puesto el alma allí trabajando denodadamente. Así que vamos a la continuidad de los testimonios para seguir siendo testigos de la realidad que hoy tenemos. Y yo hace 23 años que trabajo, soy una de las más viejitas que he visto pasar muchos SANCO, muchos directores, como que soy la resistiré del hospital. Estaba recién casada y me estaban buscando por un reemplazo porque la que estaba en ese momento, que era Susana Longoni, estaba embarazada, y como este tipo de trabajo no se puede ejercer en ese estado, entonces buscaban a alguien que esté recibida, alguien de acá de Sunchales, y yo era justo la que estaba. Así que desde ese momento, o sea que la misma cantidad de años que estoy casada es la misma cantidad de años que estoy trabajando acá en el hospital. Así que tengo muchos años adentro, tengo el nacimiento de mis hijos, tengo, como siempre digo, me emociono porque lo siento. Es muchas horas, muchos momentos compartidos con el personal, mucha, como te decía, discúlpame el sentimiento, pero
Te dio nacimiento de mis hijos, compartir muchos momentos con mis compañeros, situaciones especiales con ellos, porque siempre trato de incorporarlo dentro de mi vida, porque no es que yo salgo del hospital y me olvido del resto, sino que siempre tengo relaciones con mis compañeras de trabajo, fuera del trabajo, y por eso que lo siento tanto. Por eso que estos años son muy importantes para mí. Cada paciente tiene una situación especial, porque hay pacientes que vienen por controles y hay pacientes que vienen por problemas muy serios. Y ellos también tienen la necesidad de contarte lo que siente, lo que le está pasando, y uno también, como es humano, los escucha y trata de comprenderlos y desde su punto de vista darle un apoyo de lo que sea. Entonces, por eso que uno se sensibiliza tanto en el día a día. Y yo siempre destaco, no tengo mucha experiencia, salvo algunos reemplazos cuando recién me había recibido con Cristina Grosso, que también es muy buena compañera de trabajo porque me ayudó muchísimo, y ella siempre cuenta las anécdotas de que gracias a mí logró muchas cosas, porque yo, al tener 4 hijos, entonces no podía trabajar y ella siempre era la que me reemplazaba. Entonces tenía trabajo doble, trabajo en la clínica y trabajo para reemplazarme a mí en el hospital. Entonces ella dice que uno de los equipos de rayos que tenía lo hizo gracias a los embarazos míos. Siempre me carga, pero por eso que yo también a ella la aprecio mucho. Pero bueno, me produce mucho sentimiento, mucha sensibilidad del hospital. Yo estuve 15 años sola, haciendo todo acá en el hospital, cubriendo la mañana, tarde, noche, madrugada. Después del nacimiento de la última chiquita, que tiene 8 años, a partir de ahí empecé a compartir un poco las guardias con el resto de las compañeras, que ahora está muy bien cubierta la guardia. Pero si no, siempre me ha tocado a mí sola. Entonces no, uno a veces no era digno de nada, porque no podía irme a ningún lado, tenía un viaje a Rafaela. Me ha pasado una situación, por ejemplo, con mi papá, que lo tenía en terapia, y las enfermeras, que siempre fueron excelentes compañeras, me hacían el aguante, porque yo no tenía nadie que me podía cubrir. Entonces, el ratito ese que yo me iba a Rafaela a verlo, que era el momento que nos dejaban por la terapia, ellas me hacían el aguante, que no siempre y cuando nos surja algo de mucha urgencia, sino lo otro lo hacían esperar. Por eso te digo que siempre todas mis compañeras de trabajo me apoyaron para que yo sea lo que soy el día de hoy. Y van por 4 años ya, y llego, bueno, a través de un concurso, y bueno, quedé yo seleccionada. Primero hice reemplazo, después se jubiló la cocinera, la que estaba de cocinera en ese momento, Nelly, y bueno, y quedé en el cargo y ahora ya soy titular. Bueno, nosotros, la parte de servicios generales, es como que hacemos varias cosas. Nos toca la cocina para darle de comer a los pacientes y al médico de guardia. Después tenemos la limpieza, estamos a cargo de la limpieza y también del lavadero. Pero está bueno, porque siempre se hacen cosas diferentes. Además, siempre estamos ayudando, tratamos, todos los grupos en sí tratan de ayudarse, porque por ahí en enfermería necesitan un poco de ayuda, a lo mejor ayudarlos a alcanzarle una jeringa o alcanzarles algo, y bueno, y estamos, o por ahí nosotras estamos solas por alguna situación y también nos ayudan de otro sector. Siempre encontrás a alguien compañero dentro de todo. Totalmente, y siempre aprendes algo nuevo, y además el contacto con la gente está buenísimo también, porque tenés muchas satisfacciones desde ese lado. Y siempre estamos en un lugar donde generalmente la gente que viene con problemas, ya sea de salud, a veces de su situación social. Entonces, bueno, le podés acarrear más problemas tratándolos mal o haciéndole mala cara. No, vos tenés que poner la sonrisa en lo mínimo, porque nosotros a veces entramos a la pieza o a limpiar, o entramos a llevarles la comida, y el saludarlos con una sonrisa, el escucharlos mientras estás limpiando, escuchar lo que te cuentan, necesitan hablar. Y eso es increíble, porque después, cuando el paciente vuelve, que ya se recuperó y vuelve a hacerse un control, lo que sea, te reconoce, te saluda, y esas cosas no tienen precio, si vamos al caso, pero te satisfacen, son caricias al alma, y por ahí eso es lo que está bueno. Por eso es importante, y porque además uno trata de ponerse en el lugar que también va a ser paciente en algún momento, porque a todos nos toca.
y que está bueno porque vos pensás cómo te gustaría a vos que te traten si fueras vos el que está en ese lugar. Y bueno, y entonces tratar de dar lo mejor de uno. Porque a veces es como yo digo, una sonrisa, una palabra, a veces curan más el alma. Y entonces también es importante. ¿Cuánta gente llegará que está sola acá? Totalmente, totalmente. Por ahí, más allá de la enfermedad específica por la que vienen o quedan internados, vos a lo mejor te cuentan algo y es como que ellos se lo sacan de encima y te sentís partícipe de eso, de que de alguna forma los ayudás. Yo ingresé al hospital hace 5 años y un poco comencé como una hormiga viajera, viniendo a recoger muestras, tomaba muestras acá 2 veces por semana, 3, después pasamos a 3 veces, y todo se procesaba en el laboratorio del hospital de Rafaela. Pero claro, los meses pasaron y yo me iba dando cuenta que la demanda era impresionante, siempre teniendo en cuenta la población de Sunchales más todos los pueblos que rodean a Sunchales, que es casi la mitad de la población que hay en Sunchales. Y bueno, un trabajo bastante interesante, todo documentado y basado en los números que nos respaldaban, estadística, y en base a eso, bueno, fuimos haciendo siempre con el apoyo de la dirección una gestión para ir demostrando a quien correspondía que era una necesidad que había que resolver, que una población así de estas características y esta dimensión no podía estar resuelto con 2 veces por semana y menos con un laboratorio fuera del hospital. El hospital necesitaba un laboratorio adentro. Y bueno, ese era nuestro respaldo y los números hablaban solos. Y no nos pudieron decir que no. Entonces, en el año 2012 recibimos de la provincia mucho equipamiento, todo nuevo, eran todos equipos nuevos, no recibimos nada usado. Algunas cositas compró la cooperadora del hospital, la cooperadora siempre apoyó. Y bueno, nos fuimos equipando. Yo te puedo decir que hoy por hoy el laboratorio cuenta con casi todo. Sostengo que hay que prepararse un poquito mejor para esto que se está dando, el proceso que vamos a ir transitando todos juntos, que es la recategorización del hospital, donde vamos a hacer más cirugías, donde va a haber una mayor internación. Entonces hay que estar preparado para todo eso. Yo considero que solamente me falta un equipo, no mucho más, que ya estoy intentando convencer para que ver si lo puedo conseguir a través de la provincia, y si no, bueno, ya veré de qué forma el hospital o alguien puede colaborar con eso, que es solamente un coagulómetro, no estamos hablando de mucho dinero, pero sería indispensable también para, siempre digo que hay que dar resultados, pero resultados con calidad. Los pacientes tienen que tener resultados con calidad y eso también lo hacen los equipos que estamos utilizando. Así que yo no puedo decir que nos falte mucho. Yo estoy muy contenta. Yo siempre agradezco la oportunidad que tuve de poder venir acá y hacer el trabajo que nadie quería hacer. Y bueno, digamos, se creció mucho. Lo que han logrado. Yo lo quiero mucho al laboratorio. Para mí es como si fuese mío, lo defiendo y quiero que crezca y que se brinde un buen servicio. Sí, estamos con el tema del espacio, que bueno, eso está en proceso también de ver cómo lo soluciona. Exactamente. Es la limitante que yo encuentro hoy, pero yo no puedo decir que al laboratorio del hospital le falte algo. Estamos muy bien, tenemos un buen grupo de trabajo, vamos incorporando gente, pero también nos damos cuenta que hay una demanda que sigue estando ahí. Por año incorporamos al servicio 1000 pacientes más. Que no son pocos. No son pocos. Y siempre poniendo un freno, porque si no se nos desborda y no podemos tampoco. La estructura no responde tampoco. Ni tampoco el personal. Claro. Entonces, bueno, son cositas que hay que ir resolviendo, pero bueno, es lo que te decía al principio. Siempre respaldo es la estadística y los números que hablan por sí solos. Que en 5 años el hospital pueda decir que cuenta con un laboratorio de estas características, yo creo que es importante. Yo creo que hay un sacrificio que por ahí a veces no se ve. Yo viajo todos los días, voy y vengo.
oportunidades para cambiar esta situación, tuve unas cuantas y bueno, yo elegí quedarme. Y eso habla de mi sentimiento y también del lugar. También es lo que te digo, agradezco muchísimo la oportunidad porque no todos los bioquímicos tenemos la posibilidad de armar un laboratorio. Bueno, para mí fue un desafío, la verdad que no lo haces todos los días y hay gente que a veces no lo hace. Fui aprendiendo, voy creciendo, me voy equivocando y estoy muy agradecida de poder vivir eso. Seguro que es muy importante porque siempre tenemos el apoyo no solamente de la gente que trabaja acá, sino de las instituciones que están, hacen a la ciudad misma, ¿no es cierto? Sería nombrar a todos imposible, pero siempre hubo un apoyo tremendo, tremendo, de parte de todas las instituciones cuando el hospital necesitó. Yo estoy súper agradecido cuando estuve acá, inclusive mis colegas, que tienen que estar de la misma forma, creo que cuando nos ponemos a charlar, ¿no es cierto? Sin ese pequeño cuota, el hospital no se podría mantener porque los gastos eran bastante exuberantes, las partidas que mandaba el ministerio no era la correcta, o sea, faltaba siempre. Entonces, con la ayuda inclusive de la cooperadora misma, ¿no es cierto? Las reuniones con las cooperadoras para saber cómo salíamos a veces del paso para franquear todos los gastos que tenía el hospital. Muchas veces no se podía cobrar a término y bueno, había que salir al cruce, ¿no es cierto?, con otras cosas. Pero siempre estuvo presente la mejor voluntad de todos los integrantes y bueno, así llegamos a los 70 años, que pienso que serán muchos más, por supuesto, y con el advenimiento de que se va a agrandar el hospital, ¿no es cierto?, se mejoró en su parte de edilicia, ustedes lo están viendo. Cómo se trabaja. Hay mejor calidad humana, o sea, mejor enfermería, se han integrado más médicos, hay guardias pasivas y activas, y bueno, nunca se deja de sorprender porque están las 24 horas del día acá los médicos, las enfermeras, o sea, no falta atención en el hospital de Sunchales. Sí, sí, eso es así. Yo creo que hoy el hospital, y siempre fue, en otros tiempos, como cuando uno fue director, o hasta el día de hoy. Es decir, quien lleva el sistema hospitalario bien adentro, siempre fui un médico de hospital, es decir, desde que inicié mi carrera de medicina hasta el día de hoy soy médico de hospital. Y la verdad es que se mama, como quien dice, ¿no es cierto?, un ambiente muy lindo. Obviamente, de los hospitales que me tocó trabajar, o en direcciones, lo que sea, este fue el más chico. Pero la verdad nos conocemos tanto que ya sabemos cuando uno está bien o está mal, desde la enfermera, de la mucama, hasta el director. Entonces, ese grupo siempre cuando está funcionando bien, se logran cosas importantes. Nosotros, con ayuda del Ministerio de Salud Pública en la parte de arquitectura y haciendo un plan director, evaluando cuáles son las necesidades, pensamos de que está... que hay que hacer una ampliación en donde esté contemplado el laboratorio, en donde esté contemplado el servicio de transfusión hospitalaria, esté contemplado una sala de cuidados especiales y una mejora sustancial en lo que denominamos la guardia, que técnicamente se llama shock room, que es un lugar donde llega la gente que ha sufrido un accidente o que llega grave o que llega con un episodio de salud que requiere una atención un poco mayor que la de un consultorio externo, con soporte de oxígeno, con aparatología, y como para que los profesionales y las personas que tienen que atenderlo tengan todo allí y la posibilidad de darle una solución a ese problema agudo. Entonces, todo eso está contemplado en un proyecto de ampliación que ha entrado en presupuesto para el 2015, que está financiado por el Ministerio de Salud Pública, no por obras públicas, sino por el Ministerio de Salud Pública, y que si Dios quiere lo vamos a poder concretar en el 2015. Yo creo que es una ampliación que conserva la estructura básica del hospital, que conserva toda la arquitectura anterior,
y que va a potenciar lo que nosotros tenemos. O sea, siempre continuando con la misma historia. O sea, tratando de agregarle cosas al hospital, pero que no lo cambie en su espíritu y en su forma, ¿no? Y ahora es el momento de ser protagonistas de lo que se viene. En un gesto muy generoso del doctor Ernesto Bosco nos desplegó un plano donde muy de entre casa nos explicó qué es lo que se viene y cuál es la proyección que va a tener el hospital en los próximos años. Aunque usted no lo crea, va a ser un centro, si hoy lo es, y de excelencia, en un tiempo futuro lo va a ser aún más. Bueno, esto es lo que está construido en la planta actual y tal cual como está, está geográficamente. Esta sería calle de Entesano y esta es la avenida Belgrano. El grueso de los pacientes hoy ingresa por este sector. Entonces, hay dos cuerpos de planificación. Una que es la parte de internación, que seguramente irá a quedar para el futuro con salas de dos camitas cada una, su sala de extracción de sangre, con baños públicos y con la parte del laboratorio en sí, con las mesadas y el lugar para equipar. El servicio de transfusión hospitalaria también con una pequeña salita de laboratorio, el lugar donde se extrae la sangre, el lugar donde se le da un refrigerio a las personas que vienen a donar sangre, tiene que tenerlo, y la parte administrativa. Dormitorios para el médico de guardia y el personal de guardia, que podría ser el chofer. Un ingreso de los accidentados con un lugar para la entrada de la ambulancia, de manera tal de que la ambulancia viene por Avenida Belgrano, entra por este lugar, estaciona en un lugar cubierto y baja a la persona accidentada. Este sería el área del shock room, en donde está una camilla con instrumental y las necesidades básicas, y un pasillo que entra hasta la sala de rayos y la internación en sí, y entre una parte administrativa y el shock room va a estar la sala de cuidados especiales con dos camas. Esa es lo proyectado para el año 2015. Siempre la salud pública requiere del esfuerzo de todos los trabajadores. Siempre se necesita un poquito más que lo que en realidad tiene que hacer cada uno. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Hace 2 años, ahora en diciembre va a cumplir 2 años, la posta del 107, que es una estructura que funciona un poco atípicamente a cómo funcionan todas las demás postas, porque la armamos con 2 choferes que ya teníamos, 2 choferes que nos presta la municipalidad, pero después el resto de la estructura es esfuerzo de los trabajadores del hospital. Cuando hay un accidente y hay que salir, la enfermera que está en la planta se sube a la ambulancia y va. El médico que está de guardia o el médico que está atendiendo el consultorio, si es necesario, se sube a la ambulancia y va. Y eso es una estructura típica, pero que requiere un poco de ese espíritu de servicio que tienen los trabajadores. Entonces, con el resto de las cosas sucede más o menos lo mismo. Siempre se requiere un poco más de lo que estamos cada uno obligado a hacer, y que en algún momento eso no va a ser así, sino que cada uno va a tener su puesto, su trabajo y su límite en cuanto a esas cuestiones. En el inicio de la pregunta vos decías de las especialidades. Nosotros tenemos un par de médicos que vienen a prestarnos ayuda, como Mariano Bessi en la parte de endocrinología, que lo hemos puesto hace poquito. Él nos está dando una mano a ad honorem. El doctor Grosso Eduardo, que hace un montón de años que está trabajando a ad honorem. Viene una chica que es dermatóloga a darnos una mano a la tarde, una nutricionista que viene a darnos una mano a la tarde. En fin, siempre encontramos a alguien dispuesto a dar una mano, y eso hace también de que los pacientes no tengan que irse. Porque el objetivo del hospital es tratar de solucionar la gran mayoría de los problemas en nuestra localidad. Y que solamente lo que derivemos es porque no tengamos posibilidad de solucionarlo, y obviamente van a estar mejor en otro lado. Hay un buen grupo de clínicos. Pediatría probablemente requiera un poco un refuerzo más, porque tenemos 2 médicos pediatras, tenemos traumatólogos, tenemos la especialidad básica, toco ginecología, clínica médica, pediatría y cirugía, que Gonzalo pasó a planta hace poquito, tenemos anestesista. En fin, tenemos un plantel de profesionales que cubren todo lo que necesitamos hacer nosotros. Creo que en lo que tenemos que hacer también es crecer un poquito en complejidad, como para dar solución a algunos problemas de salud
que estamos con posibilidades de hacerlo cuando tengamos toda esa estructura que yo te decía. Por ahí un hipertenso que tiene que solucionar un problema de una hernia, no necesitar derivarlo. Alguna persona que no sea un niño, pero que sea de menor edad, también poderlo intervenir quirúrgicamente aquí, un apéndice, cirugías sencillas, pero que significan eso, cargarlo en una ambulancia, llevarlo que lo operen en Rafaela o en Santa Fe, el traslado de la familia, nuestros pacientes, nuestros usuarios, como se dice hoy en día, la mayoría son gente de escasos recursos, necesitan un apoyo después para irse a la ciudad donde está internado su familiar. Entonces hay que tratar de hacer el esfuerzo para que todo quede aquí. Y con la misma intención tenemos que ampliar el laboratorio porque ya empezamos a prestar servicio en las localidades vecinas. O sea, nuestra área de atención son varias localidades vecinas que una enfermera va a ir una vez por semana a hacer una extracción de sangre o de las muestras biológicas y traerla al hospital para que se las analice. Siempre con la misma intención, de que la gente no tenga que moverse de su región, de su localidad, de su terruño, ¿no? Nosotros tenemos un expediente firmado por el Ministro de Salud Pública donde nos pone en qué situación estamos actualmente y que de ponerse en marcha estos servicios que yo he mencionado previamente, que van a estar contemplados en esa ampliación, automáticamente el hospital pasa a media complejidad. Así que hay que trabajar en eso y creo que cerramos lo que habíamos planificado hace un par de años. Supermercado Wandy te sorprende todos los días con sus imperdibles ofertas. Acércate a Avenida Hipólito Yrigoyen 1170 o hacé tu pedido a domicilio al teléfono 424-847. Abrimos de 8:30 a 13 y de 16:45 a 21. Los domingos de 9 a 13. Supermercado Wandy te espera. Te espera. Mirar y ver no es lo mismo, definitivamente. Mirar es un paneo, una lectura superficial del entorno. Ver, en cambio, es detenerse, hacer un descanso en lo importante. Pasá del mirar al ver, agudizando tu mirada y viendo más profundo. Óptica Majestic te acompaña. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Complejo San Martín contará con 2 pisos y un total de 13 departamentos al 349 de la misma calle. Financiación propia en cuotas fijas en pesos. 1 y 2 dormitorios con cochera a precio de lanzamiento. Comercializa Inmobiliaria Cagliero. Nuestro compromiso, velar por el bienestar y salud de todos. Trabajamos con dedicación en el desafío de preservar la vida y cuidar la salud, ayudando al nacimiento y desarrollo de miles de personas. Estamos en permanente actualización junto al uso de modernas tecnologías y el mejoramiento continuo de los procedimientos. Sunchales evoluciona y nuestra clínica también, y crece para estar a la altura de los actuales desafíos en salud. Queremos ver a hombres y mujeres felices, íntegros y sanos, contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad. Somos Clínica Sunchales. Ingresa a www.consejosunchales.gov.ar. Conoce la agenda legislativa de la ciudad y entérate de las actividades desarrolladas por nuestros concejales. Reuniones, personas e instituciones que participan, actos, eventos y fechas destacadas. Ejerce tu derecho a acceder a la información pública. Consejo Municipal de Sunchales. Cerca tuyo. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar.
0810-444-SALUD. América está llena de cosas hermosas y en Suncor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Suncor Seguros. Para los que se inician, para los que planifican, para los que emprenden, para los que traspasan fronteras, para los que crecen, para los que sueñan, para los que creen, nosotros estamos. Mutual Libertad, una mutual para todos. Ezequiel Ocampo, licenciado en psicología, matrícula 1654. Niños, adolescentes y adultos. Teléfono 03493 1544 7279. Y por supuesto que el gran momento llegó y era noche de felicidad. Digo noche, pero no podemos olvidar que todo comenzó con la realización de un acto protocolar que se llevó a cabo frente al hospital Amílcar Gorosito de nuestra ciudad, allí en Avenida Belgrano, con mucha algarabía, con la presencia de distintas autoridades referentes de la salud que dieron un marco propicio a esta realización para continuar luego con una gran cena que se llevó a cabo en el Club Atlético Unión. Así que también tenemos la referencia de quienes son en este momento quienes están encabezando la dirección en general de este hospital, y estoy hablando de gente del SAMCO, y estoy hablando de quienes trabajan desde hace tantísimos años, y de que esta gran familia ha convocado a muchísima gente que se sumó para decir gracias, Hospital Amílcar Gorosito. La comunidad de Sunchales se reúne hoy en este lugar para conmemorar los 70 años de la creación de este hospital, el que se dirigió para atender la salud de la gente de aquel pueblo pequeño. Este hospital, que como todos sabemos, estamos festejando el 70 aniversario de su creación, que comenzó como un hospital regional, como un hospital rural, comenzó con cuatro pequeñas salas, dos de internación para hombres, una para hombres, una para mujeres, una pequeña sala para infectados, así se llamaba en esa época, un consultorio y unas dependencias de servicios. Bueno, el presidente del SAMCO en un festejo muy importante. Hugo, contanos cómo están viviendo este 70 aniversario que comenzó esta semana y que culmina en la cena pasando por el acto protocolar del cual vienen. Sí, realmente, yo te soy sincero, muy emocionado primero. Nunca me tocó vivir una etapa de esta instancia y lo nuestro sí es pasajero. Yo estoy representando a 22 instituciones, o sea, 22 instituciones que integran el Consejo de Administración del SAMCO. Después de mucho tiempo se da esto de los 70 años y lo tomamos como una patriada de tratar de cambiarle la cara un poco a la historia. Es decir, hoy nos llevamos esta satisfacción de ver que prácticamente toda la comunidad nos estuvo acompañando y termina, como dijiste vos, con esta utopía o aventura que nos propusimos de trabajar todos juntos
para que la recaudación realmente de esta cena quede toda en el hospital, ¿no? Así que doblemente más consustanciada con el tema de la salud. 500 tarjetas vendidas, realmente un desafío que se propusieron, como vos bien decías, y que culmina en esta importante cena. No, en serio, cuando nosotros empezamos esto, porque esto fue iniciativa de la gente de la cooperadora, después nos arrimamos nosotros y empezamos a decirle, a darle nombre a esto, el hospital es de todos. Entonces abrimos a la ciudad y realmente tuvimos esta sensación que vamos a decir, más de 500 tarjetas vendidas y toda la gente que trabaja, todos estos chicos que voy acá, ninguno cobra, es decir, es toda gente que viene a trabajar por amor y que cuando lo fuimos a convocar estuvo. Así que esto nos llena de satisfacción. Lo que digo yo siempre es que se puede, nada más que hay que consultanciarse con el proyecto, que es la salud de la ciudad, tratar de ser serio en esto y lograr, se logran cosas importantes de esta manera. ¿Cuál es el desafío para el 2015? Mira, nosotros tenemos previsto la recategorización, fundamentalmente lo dijo el doctor. Y nosotros siempre del Sáncora le pusimos una premisa. Nosotros no vamos a operar ni vamos a curar a los pacientes, pero sí queremos llegar hasta la puerta para que al director y a los médicos no le falte nada, y fundamentalmente al paciente. Vamos a trabajar en tratar de cambiarle la cara, pero para que el paciente se sienta mejor. Y bueno, la pelea que vamos a dar siempre es la ley del Sanco, que está obsoleta, que viene a ayornarse a estos momentos, y ojalá que todos juntos podamos realmente tener el Sanco que realmente queremos, ¿no? Es un aprendizaje de todos los días, Mónica. Aprender los vericuetos burocráticos de la salud pública creo que es una de esas cosas que uno no termina de aprender nunca, como la medicina o como cualquier especialidad o cualquier profesión. No se termina de aprender nunca. Así que tiene ese incentivo de que también de que uno tiene que estar aprendiendo, estudiando, improvisando y arreglándoselas gestionando mucho, hablando con las autoridades. Hemos tenido mucha suerte en que este gobierno provincial y el gobierno municipal, que no comparten ideologías, pero que comparten la vocación de servicio. Entonces, es fácil llegar y hablar con las autoridades y expresarles las preocupaciones, y siempre hemos tenido una mano que muchas veces no se ha concretado en un cargo ni se ha concretado con dinero, pero se ha concretado con la orientación a cómo conseguirlo. No hemos tenido un no absolutamente de nadie al que le vayamos a pedir o al que le hemos ido a pedir alguna ayuda. Desde todo punto de vista, desde el nodo, el Ministerio de Salud Pública o hacia la municipalidad. Y eso ha hecho de que hayamos podido concretar algunas cuestiones, que yo siempre digo de que esto nunca es de una persona, a lo mejor es uno el que pone la cara, pero siempre atrás y al lado o adelante de uno hay un montón de gente que está pensando en lo mismo y cómo solucionar los problemas. Lo que hace de que la gestión sea linda, sea entretenida y de un aprendizaje tremendo en lo humano y en lo profesional también, así que no la siento como un peso y me gusta. Creo yo de que tiene un límite y que siempre es conveniente tener una especie de gente por detrás que esté dispuesto a ocupar cargos, porque el ímpetu a veces se va terminando o va disminuyendo, y estas instituciones requieren de gente que tenga ímpetu y que se mueva y tramite y gestione. Sí, no fueron todos color rosa, no fueron todo color, pero bueno, o sea, acá estamos para poner el trabajo y la buena voluntad, y yo creo que cuando las cosas las hace con amor, ¿viste? Amor de hacer las cosas y que salgan lo mejor posible, a la larga uno los frutos los recibe. Bueno, hoy con los 70 años, digo que el hospital va adelante, y lo vuelvo a repetir, por el personal y por los médicos. Y que es una institución maravillosa. Y creo que te dije cuando comencé que el que trabajó un tiempito en el hospital con amor y con dedicación no lo olvida nunca. Sí, que tenemos la camiseta puesta. Somos muchos, gracias a Dios.
un orgullo grande estar al frente de la institución que uno quiere y que la quiso desde que vine aquí. Es un orgullo muy grande y una emoción. En donde uno tiene que tratar de atemperar el ánimo para estar pendiente de un montón de cosas, pero fundamentalmente un enorme orgullo por todo el personal que está trabajando al lado de uno, por toda la historia que tiene y por la significancia que tiene el hospital para la comunidad, donde hay muchas cosas para hacer, que eso también es un aspecto sumamente importante. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas positivas para la comunidad. Entonces, bueno, es toda esa mezcla de cuestiones entre el sentimiento, la fortaleza de la historia, el sentimiento interno y el devenir, que también es muy importante o más importante que todo, ¿no? En 70 años es muy difícil poder sintetizar apretadamente y nombrar a todas las personas que han hecho grande este lugar. Sin embargo, en la retina tiene que quedar todo aquello que nos marcó, nos dio identidad. Y como en el caso, digo yo, de las tres generaciones, yo la nombré en distintas oportunidades a Miguel y a María Abrate, pero también su hija Aida caminó estos pasillos y hoy ya no está, fue enfermera. Y hoy está Mercedes que está en el laboratorio, que es una persona muy querida y que por supuesto no quiso aparecer en la tele. Sin embargo, está allí siguiendo el ejemplo y lo que sintió su abuela desde el primer momento. Y también médicos como el doctor Ugalde, que fue una queridísima persona y una gran persona, el doctor Marchicio, que también ha pasado por el hospital, el doctor Ferraro y tantos otros médicos que en su momento han estado allí y han colaborado. Y el doctor Carlos Temporelli, que sigue estando después de 30 y pico de años y es un pedazo de su vida. Así que simplemente es decirle a usted que el que falta, usted lo agregue. Que nuestra intención fue andar este sendero y llevarle los testimonios de quienes quisieron estar, de quienes no pudieron estar y desde quienes tienen el corazón y su espíritu puesto en ese lugar. Quizás en estos 70 años habrá habido desaciertos, desatinos, como en todos los lugares y en todas las instituciones. Ahora, hoy, destacamos lo bueno, porque en el debe y en el haber de la vida, el resultado es altamente positivo. Entonces, ojalá usted haya también diseñado y trazado este camino junto a nosotros, rindiendo homenajes a los que han dejado una huella, a los que ya no están y a los que hoy vigorosamente levantan esta bandera y siguen bregando por un lugar donde la salud pública sea prioritaria, se otorgue lo mejor de cada uno y sin lugar a dudas el corazón allí. Las instituciones la hacen las personas y en este caso lo han hecho con toda la nobleza para que hoy siga siendo el hospital Amílcar Gorosito. Gracias por haber estado allí, gracias a toda la gente que colaboró para que hiciéramos posible estos dos programas y disfrute de la vida, es una, es esta, no hay otra. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene para seguir hablando de la identidad de nuestra gente.